¡Hey! ¿Qué pasa, Vix? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un tutorial de cómo construir una granja de experiencia súper, súper, súper chetada. Con esta granja vais a poder conseguir más de 11.000 ítems por hora. Eso quiere decir que, bueno, que tiene su laboriosidad realizar esta granja, pero que cuando la tengas vas a chetarte. En esta granja os recomiendo que estéis en un sitio lo más plano posible, también puede ser a la altura del mar o lo que sea. Y bueno, vamos a comenzar a hacerla. Primero tendremos que subir 125 bloques hacia arriba. Por cierto, se me ha olvidado comentar de que tienes que empezar en la altura 63, en la Y en 63, y subir a partir de ahí los 125 bloques. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí una plataforma de 3x3 bloques. 3x3 bloques, aquí, sin contar el del medio. Y bueno, en un extremo vamos a hacer otra vez otros 3 bloques de largo. Entonces ahora, como podéis ver, tendremos un 3x3 por 3x6. Entonces, bueno, aquí vamos a poner los cofres, pero como esta granja genera tanto, yo voy a poner, vamos a poner aquí más cofres de lo normal, algo así. Donde están las tolvas que irán de este cofre, a ver, así. Entonces, bueno, vamos a poner aquí los cofres. Como genera bastante, bueno, yo esto recomiendo que lo vayas haciendo cada vez más largo. Pero bueno, para ahora vamos a empezar con algo básico, que va a ser, bueno, poner 4 cofres doble y ya está, y que aquí se almacene todo. Ahora sí, bueno, podemos hacer esto aquí un poco más ancho, porque bueno, esto ya da un poco igual. O incluso podemos poner aquí, pues, otros 2 cofres doble. Poner tolvas. Entonces, bueno, vamos a poner aquí 3 tolvas. Que será, bueno, donde nosotros matemos a los mobs y ya pues se irán almacenando aquí las cosas. Ahora que ya tenemos aquí la plataforma, los cofres, las tolvas, habrá que hacer, pues, dónde caerán los mobs. Que bueno, van a caer por aquí. Entonces, yo voy a crearme aquí una especie de estructura. Bueno, ahí voy a poner cristal por si quiero abrir estos cofres, ¿vale? Más que nada, si no, pues nada, lo podéis tapar directamente. De todas formas, bueno, todo lo que vaya pasando, o sea, irá pasando entre las tolvas hasta estos cofres de aquí, que son los que he puesto yo. Que bueno, aquí sí que, la verdad, que he puesto piedra y no lo podría abrir. Y bueno, otra cosa que os recomiendo es, bueno, en las nuevas versiones, os recomiendo que pongáis escalera de mano. Aquí dos en esta parte, porque si no, si hay muchos mobs, los mobs se irán asfixiando y, claro, se irán muriendo y no queremos eso, ¿no? Porque podemos perder la experiencia. Esta parte será donde nosotros matemos a los mobs y habría que poner una especie de, bueno, losa o trampilla, algo para que los mobs no se puedan escapar. Por ejemplo, voy a poner estas losas y hasta así nosotros nos podemos agachar y matar aquí, uy, a los mobs, ¿eh? No a destruir. O también podéis poner trampilla, que bueno, aquí no hace falta agacharlos, y los zombies pequeños no se van a escapar. Y luego también podemos poner aquí para, por yo que sé, porque sí que, lo que queráis, podéis utilizar trampillas o losas para, bueno, para que no se escapen los zombies pequeños y tú puedas matar a los mobs que hayan aquí dentro. Ahora tendremos que subir toda esta estructura 21 bloques hacia arriba, así que bueno, te contamos desde aquí abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y ahí está, ya tenemos aquí los 15 bloques de alto, aquí caerán los mobs y nosotros desde aquí los mataremos. Bueno, ahora que ya tenemos esto, vamos a subir aquí 3 bloques de altura y vamos a tapar toda esta parte de aquí. El techo también, como veis, pues bueno, esto es lo que queda. Y ahora, bueno, la parte de los mobs caerán desde esta parte que vamos a hacer aquí. Pues vamos a hacer una pequeña plataforma de 3 bloques. Aquí será donde caigan los mobs. Entonces, bueno, vamos a taparla. Vamos a taparla así desde fuera. Y habrá que poner carteles. Vamos a coger aquí carteles y agua. Habrá que poner aquí 3 carteles, agachándonos y poner otros 3 carteles y echar agua en las esquinas para que, bueno, por cuando caiga aquí el mob, vaya siendo arrastrado poco a poco hasta caer en el agujero de la muerte. Y bueno, ahora lo que tendremos que hacer es irnos 8 bloques de distancia, en plan, por cada 3, o sea, tenemos que irnos 8 bloques de distancia, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Bueno, ya tenemos aquí la distancia, bueno, de 8 por 8 por 8 por 8, la base, bueno, entera. Entonces, bueno, ahora faltaría hacer lo siguiente, o sea, tenemos que rellenar una especie de capa de bloques por alrededor, de dos bloques. Bueno, yo voy a usar cristal porque queda más bonito y ya está, porque me apetece. Aunque bueno, tampoco creo que se vea mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer aquí una capa de dos bloques de alto alrededor de nuestra base. Ah, bueno, tendremos que poner en las esquinas, vamos a poner el bloque de agua. En vez de ponerlo a esta altura, tendremos que ponerlo a una altura por encima, es decir, aquí. Entonces aquí ponemos el cubo de agua, todo esto rodeado de agua. Aquí otro cubo de agua, todo aquí rodeado de agua. Un cubo de agua aquí alto. Bueno, como veis, aquí te tiene que quedar liso. Cubos de agua, cubos de agua, cubos de agua, cubos de agua. Y el cubo de agua aquí alto. Y bueno, como podéis ver, nos quedará una cosa así toda de agua. Que es decir, que bueno, ahora aquí empezaremos a hacer las zonas para que generen los mobs. Caerán aquí. Automáticamente se irán moviendo por el agua, 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 por el agua. Bueno, hasta llegar aquí donde caerán al agujero de la muerte. Bueno, ahora nos iremos al centro y tendremos que subir tres bloques. O sea, uno, dos, tres. Y estos de aquí ya borrarlos, o sea, romperlos. Y atentos porque, bueno, encima de este bloque vamos a tener que poner un dispensador. Vamos a poder a eliminar el bloque de abajo. Ya tendremos que hacer lo siguiente. Tendremos que contar seis bloques, en plan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a poner un bloque de cristal. Y a la izquierda poner otro bloque de cristal. En este lado también vamos a hacer lo mismo. 2, 3, 4, 5 y 6. Bloque de cristal. Y bloque de cristal. En plan, cuando vienes hacia aquí, a la izquierda. Y aquí lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Uy, me he pasado. 3. Ah, no, no me he pasado. Bloque de cristal. Y a la izquierda otro bloque de cristal. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bloque de cristal, bloque de cristal. Ya vamos a rellenar esto en diagonal. En plan, así. Y bueno, como veis, nos quedarán 5 bloques. Pues en el del medio pondremos otro bloque de cristal. En este lado igual, o sea, tendremos que rellenar formando, pues unas, o sea, formando diagonal. Y lo tenemos otra vez, 5 bloques, pues el del medio cristal. Otra vez 5 bloques y el del medio cristal. Y otra vez 5 bloques y en el del medio cristal. Entonces, bueno, esto nos quedará una cosa tal que así. Ya tendremos que poner dos bloques de altura con otro cristal diferente, por ejemplo. Cuando hay aquí, por ejemplo, dos. O sea, dos bloques que no sé. O sea, dos bloques, vamos. Estos dos bloques, pues aquí ponemos dos bloques de altura. Dos bloques, pues 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 dos bloques de altura. Y bueno, ahora fijaremos a dos bloques de distancia y a otros dos bloques de distancia de este. Pues ponemos dos bloques de altura. En este lado también pondremos aquí poner dos bloques de altura. Aquí me equivoqué. Y pues nada, que se me olvidó en un lado hacer 6 bloques y puse 5. Pero bueno, no os preocupéis porque lo que voy a enseñar ahora, en la siguiente imagen, ahora ya lo arreglé y me di cuenta y lo arreglé. Bueno, como veis tendrá que quedar algo así. Vosotros podéis usar, ya os digo, como he dicho antes, el bloque que queráis, los cristales del color que queráis, lo que sea. Incluso en vez de usar cristal podéis usar otro bloque, o sea, da igual. Entonces, bueno, ahora vamos a coger un observador porque tendremos que poner un observador a... justo aquí, a tres bloques de altura. Poner un bloque. Y bueno, tenemos que poner un observador mirando a ese bloque de aquí, como podéis ver. Ponemos el bloque de arriba, podemos escuchar el dispensador como que hace señal. Esto es el objetivo que queríamos. Ahora, encima del observador vamos a poner otro dispensador. Y bueno, básicamente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la parte de abajo. Entonces estos cristales magenta los podemos subir hacia la parte de arriba. Lo podemos llevar, yo que sé, pues nos lo podemos llevar para la parte de arriba. Pero bueno, ¿por qué básicamente? Porque vamos, vamos a tener que hacer lo mismo que hemos hecho abajo, pero arriba. Porque van a ser diferentes capas. Y bueno,
Ya podríamos ponerle un cubos de agua a los dispensadores, ¿vale? Vamos a llenarlos de cubo de agua. Voy a ponerle aquí un cubo de agua. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que abajo, que es pues, de 6 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vidrio, vidrio, o sea, cristal, cristal. Y bueno, aquí pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? En plan, es que así nos ahorramos bastante. Nos ahorramos bastante tiempo, ¿no? Si lo ponemos directamente dos bloques así. Uy, me he pasado de alto. 1 y 2, 1, 1 y 2, 1, 1 y 2. Solo con los de. Solo con los morados, ¿eh? 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Que bueno, luego esto lo, ya os he dicho, ponedlo de lo que queráis. Entonces, bueno, vamos a poner aquí la piedrecita, la piedra negra. Tal y como está en la parte de abajo. Entonces, bueno, es muy importante que hagáis, aunque sea al menos la primera parte, o sea, la primera capa bien, y luego ya, pues a medida que haces la primera capa, ya te guías de esa primera capa para hacer las siguientes capas, o sea, de las siguientes capas de la granja. Es muy importante que, bueno, los bloques estos que son los cristales rojos, en mi caso, tenéis que ponerlos donde toca, y es importante que estos no los subáis hacia arriba. O sea, estos no los tienes que subir, esto tiene que quedar así. Es el apoyo del agua luego para que caiga todo perfecto. Entonces, bueno, echamos aquí más cosas. Vale, importante que, bueno, no dejéis huecos entre ellos, o sea, rellenarlo todo bien, perfecto. O sea, tal cual, calcar la capa de abajo en la parte de arriba. Y creo que en mi caso ya está perfecta, no, falta por aquí. Falta por aquí una mano de pintura. Vale. Y ahí está, ahí tenemos la primera capa, revisarla bien, que esté, o sea, la segunda capa, revisar bien que esté todo igual. Vale, perfecto, también tenemos que hacer lo mismo, poner dos bloques, o sea, de altura, tres bloques de altura, y el observador mirando hacia el bloque este de arriba. Como os he dicho antes, amigos del futuro, yo he empezado la granja, en vez de empezar la capa 63, en la altura 63 empieza la 80 y algo, y no he podido hacer aquí 10 capas, pero bueno, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya está. Ahora, la parte de encima tenemos que tapar con losas, como estaba haciendo. Que encima también el Bigos del futuro pasado presente estaba grabando con el reproductor en pausa. Y claro, pues... Entonces, bueno, ponemos las losas encima del observador, como podréis ver. En el observador le ponemos otro bloque para saber que este es el bloque del observador. Y las losas las tenemos que poner de tal que así, en plan, que si pones un bloque encima, queda este espacio para que no aparezcan mobs. Entonces, una vez rellenemos toda la parte de arriba como la parte de abajo, pues contaremos 10 bloques para el lado, 10 bloques para el lado, 10 bloques para el lado, 10 bloques para el lado y nada. Y ahora hay que rellenar lo que es lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, como veis, quedará todo completamente oscuro con la plataforma que hemos hecho en la parte de arriba. Y bueno, ahora sí que es cierto que tendríamos que poner los cubos de agua en los dispensadores, con muchísimo cuidado. Como veis, al haber hecho toda esta estructura, la parte de arriba, todo esto ha quedado totalmente oscuro, entonces aparecerán mobs, aunque sea de día o de noche. Entonces, bueno, vamos a hacer el mecanismo de redstone, que será, bueno, nuestro reloj, que, bueno, a dos bloques de distancia, vamos a poner aquí una... O sea, vamos a poner un bloque de... bueno, dos bloques... Y en esta parte vas a poner aquí una tolva mirando para allá y otra tolva mirando para allá. Como veis, bueno, están las dos tolvas conectadas. En los dos lados vamos a poner una losa para poder poner un comparador. Y en esta parte para poder poner otro comparador. Pues bueno, en esta parte vas a poner aquí, o sea, un bloque. Y en esta parte vas a poner una losa, un bloque y una losa para aquí poner un polvo de redstone y aquí otro de polvo de redstone. Entonces, bueno, nos apoyaremos del polvo de redstone para poner un pistón pegajoso y aquí para poder poner el otro pistón pegajoso. Y bueno, pondremos ahí en este lado un bloque de redstone y en la tolva esta de aquí vamos a poner 60 bloques del que sea para que se vayan pasando. Entonces, bueno, como veis, automáticamente se ha movido, pero si ahora esperamos un tantito hasta que se llene todo esto de los bloques, vamos a esperar, seguimos aquí esperando... Podrías aprovechar y darle un like y una suscripción a este canal, te lo agradecería. Y comentarme si quieres alguna otra granja que traiga para el canal. Bueno, a ver si se pasa ya todo, ¿vale? 60. Y se ha movido. Entonces, bueno, aquí vamos a poner otra losa. Vamos a romper este bloque de aquí. Y ahora nada, ponemos aquí una de redstone y aquí bajaremos la redstone. Y ya está. Ahora, como veis, ya empezaban por aquí a aparecer mobs. Ya tenemos aquí mobs reapareciendo. Ya el agua aparece. Y los tíos, espérate, voy a poner una poción de visión nocturna.
¿Veis? El agua ha aparecido y ha tirado a todos los mobs. Y como veis, mirad cómo van cayendo poco a poco, hasta que, bueno, caen en esta parte. Y yo con mi espada de Netherite, pues... y me los cargo. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este tutorial de cómo hacer una mega granja de mobs y de experiencia. Que bueno, a ver, cuando vayamos al End, obviamente tenemos la mejor granja de experiencia, que es la de Endermans, pero por ahora nada, pues tenemos esta que, oye, nos saca de bastante apuros y podemos tener muchísima pólvora además para tener TNT y conseguir Netherite en el Nether y demás, o sea... brutal, así que bueno, me gustaría que dejéis un like, que os suscribáis, que activéis la campanita con todas las notificaciones para estar atentos de cuando suba más granjas. Y también podéis comentarme en los comentarios qué granja queréis para el siguiente episodio. Así que bueno, un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! 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 ¡Chao!